a todos y todas y bienvenidos una vez más al canal. Oigan, van a ver varios videos con esta misma blusita, con este mismo look, porque la verdad es de que me puse a grabar esta intro mientras que grababa otro video, pero bueno, ese es otro tema. El día de hoy les traigo este video que espero que les guste. Es un video que hice de una visita que hice a Experfit Spa, que ya traía yo tiempo que había hecho un pago de unos tratamientos ahí en Experfit. Entre compañeras de la oficina nos hicimos como que una tanda de tratamientos del spa y cada quien eligió los tratamientos que quería hacerse ahí en Experfit. Y pues yo tenía ahí unos tratamientos para la cara y tenía también unos tratamientos para el cuerpo, o sea, yo iba a decidir lo que quería hacer. Y pues yo decidí hacerme un masaje descontracturante y decidí hacerme una cavitación en la parte del abdomen, porque a lo mejor ustedes van a decir que soy medio exagerada, pero mi abdomen es como que una zona muy difícil. Yo ya no sé si es como que una zona muy difícil o es como que se me inflama mucho porque como muchas legumbres o mucha fibra, pero siempre ando como que inflamadilla y es como que, ay, mi trauma, mi estómago. Yo creo que todo el mundo tiene sus traumas. Algunas van a decir, ay, que tengo las piernas con celulitis, otras que no tengo músculo, otras que las tengo muy flacas. Y para mí, a mí me gusta todo mi cuerpo, excepto mi pancilla. Es como de que no me siento cómoda con mi pancilla. Pero bueno, me hice ese tratamiento que es una cavitación, que tenía ganas de hacérmelo para platicarles lo que se sentía y cómo funcionaba. Les voy a dejar un videíto como quiera. Espero que no se aburran mucho de ver ese video. Está como que... traté de cortarlo lo más que pude y acelerar algunos pasos, pero quería que vieran más o menos el tratamiento, cómo se veía, cómo me lo estaban dando. Hagan de cuenta que este tratamiento es para eliminar grasa localizada y celulitis. Yo sé que el tratamiento funciona porque ustedes saben que yo manejo mis fajas de fitness y han venido personas y me han dicho que se están haciendo tratamientos o que se hicieron tratamientos de cavitación y que han reducido en áreas determinadas. Vino un señor hace poquito aquí a mi casa, que es su casa, y vino a comprarme una faja y me dijo, es que estoy haciendo ejercicio y que estoy tratando de cuidar mi alimentación y quién sabe qué tanto. Me dijo, es que mi problema es la panza y quién sabe qué tanto. Y luego le digo, oiga, pues vaya a hacerse unas cavitaciones. Me dijo, sí, de hecho ya me hice las cavitaciones y perdí 12 centímetros, me dijo, del abdomen. Me dijo, me hice no sé cuántas cavitaciones se hizo, no, para qué les voy a echar mentiras, pero me dijo que se había hecho varias cavitaciones y que había perdido 12 centímetros del abdomen, pero que se había chiflado luego en diciembre comiendo y que pues todo eso que había perdido de grasa en esa zona, pues lo volví a recuperar. Entonces, yo estoy en mi peso, estoy en un peso saludable, estoy comiendo saludable, no estoy como que ni en déficit, ni en volumen, estoy como que en mantenimiento. En mantenimiento ya del peso en el que me había quedado, porque ya ven que subí un poquito de peso. Y dije, bueno, pues me las voy a hacer capaz sí que me ayuda a moldear un poquito. Entonces ya me explicaron el tratamiento, cómo funcionaba, y se utiliza una máquina, una maquinita en la que te dan y te dan y te dan en esa zona. Y esa maquinita avienta ondas electromagnéticas que lo que hacen, estoy como que volteando para todos lados para tratar de acordarme, no crean que estoy echando mentiras, estoy como que acordándome. Entonces dice, me dijo la chica, me dijo que avienta ondas electromagnéticas y lo que son las bolitas de grasa, me dice que como que las revienta, ¿ok? Ellos te hacen todo ese masaje y en tanto tú estás teniendo ese masaje, se revientan esas bolitas de grasa y luego posterior te hacen como que un masaje manual, y luego esa grasita reventada se supone que por medio del masaje ellos te la van acercando hacia los ganglios y tú la expulsas hacia la orina. Sí, ya no sé ni cómo empecé este video, pero bueno, el tratamiento ya me lo hice esta semana que pasó, y me había hecho falta grabar esta intro. Sí les había grabado una intro, pero tenía una cara de puño que no podía con ella y dije, no puedo, necesito grabar decentemente vestida. Entonces sí, me hicieron eso, me hicieron los aparatos, me hicieron el masaje y luego me lo canalizaron hacia los ganglios. Y luego ya me dijeron que tenía que tomar mucha agua para que la grasa la excretara por medio de la orina. Yo sentí que 2 días mi pipí salía así como con... No, o sea, ya es que te limpias y es como que sale húmedo. No, o sea, yo sentí así como que grasita, Y me dijo la chava, ¿no crees que en el tratamiento 1 vas a salir así como que 5 centímetros menos o 10 centímetros menos? No, o sea, es poco a poco, o sea, te vamos a ir haciendo tratamientos y vas a ir perdiendo grasa. No es como que yo tenga las perlas para estarme haciendo a cada rato tratamiento. Entonces dije, voy a calarme a ver qué se siente y a ver si me lo puedo seguir haciendo. Yo creo que me voy a hacer como que a lo mejor unas 2, 3, no lo sé todavía. Pero durante el primer tratamiento reduje medio centímetro del estómago. Medio centímetro. Entonces yo pienso que sí funciona. De todas maneras les voy a dejar un clip ahí con texto para que ustedes vean todo lo que se hace. Sí duele, un poquito duele porque te hagan de cuenta que te están masajeando así. Y de repente, bueno, para mí era medio incómodo porque yo siempre ando inflamadita de los intestinos, siempre. Eso es algo que tengo que ir a checarme con el doctor, pero ese es otro tema. Entonces, sí, ahí lo van a ver en el video. Y aproveché y me hicieron también un masaje descontracturante donde me pusieron también electrodos en la parte de atrás. Bueno, primero me lo hicieron así manualmente, bien padre, bien rico. Nunca me había hecho un masaje, se siente bien rico. Y luego la chica es especialista y con sus dedos te da unas, me dio aquí, me dio en la espalda y me dio en la columna. De hecho me tocó la columna y me dijo, Sonia, tienes la columna ligeramente desviada. Entonces eso me hizo pensar como de que, ¿no será consecuencia que cargo tanto peso? No lo sé. Pero bueno, sí, les voy a dejar ese videoclip. Y después van a ver como que un videoblog y todo. Espero que les guste el video. Espero que si les da curiosidad hacerse este tratamiento. Yo la verdad no me gusta recomendar cosas que no funcionan. Si no creyera que esto funciona, no se los recomendaría. Pero tras lo que he visto, tras varios socios, varias personas que he visto que se hacen este tratamiento, por lo que ellos han comentado que si han perdido medidas, yo creo plenamente. Entonces, sí, se los voy a dejar ahí por si están interesados en hacerse cavitaciones. Y definitivamente el masaje descontracturante se les recomiendo también. No tienen que ser de Nuevo Laredo. Digo, no estoy promoviendo necesariamente que vayan a Experfit Spa. Si pueden ir a Experfit Spa, qué bueno. Y si no, de todas maneras, les recomiendo ampliamente que vayan en cualquiera de su ciudad que sepan que tienen este tratamiento de la cavitación. Por si van a ir a la playa, si quieren ver más apretaditos, pues pueden ir a hacerse algún que otro tratamiento si están en su peso, ¿verdad? Para que sean más nice. Si es como que para tratar de perder todos los kilos con esos tratamientos, pues no es la idea, ¿verdad? La idea es alimentación saludable y entrenamiento. Esto es nada más como para ciertas áreas difíciles que, chihuahua, es que hago un chorro de ejercicio y se me acumula la grasa aquí o se me acumula la celulitis acá, entonces te lo pueden poner. Tengo entendido que se lo pueden hacer en el abdomen, en las caderas, en las piernas, eso es lo que tengo entendido. Y el otro, el descontracturante, es como para cuando andas adolorido de tu espalda o sientes como que, ay, como que necesito que me den. No es más, no es como el relajante, ¿no? Que el relajante es más de, que te estén sobando acá. No, acá te están dando con ganas, ¿no? Está chido. Entonces, bueno, espero que les guste el video. Sin más, me despido. Véanse toda la información que viene por ahí y véanse el videoblog. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. Otro día. Chiquillos, ya estamos aquí en Experfit Spa. O sea, chicos, vengo llegando y huele súper rico, huele bien rico. O sea, todavía no entro y ya me relajé. Yo estaba con que hoy me tocaba cara, pero no, hoy no me tocaba la cara. Hoy nada más es el masaje descontracturante y cavitación, que no me van a hacer nada en la cara. Se me fue la onda. Entonces, miren qué bonito está el spa. Huele súper rico, huele súper rico. Bueno, entonces vamos a pasar a la cabina. Me voy a preparar y ahorita ya que me estén haciendo el tratamiento, vamos a ver si nos pueden grabar para que ustedes vean cómo es el tratamiento, para que ustedes se lo hagan, chiquillos y chiquillas, ¿ok? Yo voy a grabar todo. A ver, yo vine bien conchamente, hasta me traje mi cafecito y todo, que ya ni me lo acabé. Voy a dejar aquí mi cinta de medir. Me están diciendo que aquí tienen una cinta de medir, chiquillos. Un kit poderoso para... Miren qué bonito está. No, hombre, y si vieran qué rico huele. Miren, con velitas, así. La lucecita así, rica. Miren esto. Es un topcito y un shortcito para que van a hacer el masaje y aquí mi amiga Vanessa, ella nos va a ayudar haciendo la grabación. Bueno chicos, vamos saliendo de Experfit Spa. Oigan, o sea, salí como nueva. Entonces quiero ampliamente recomendarles el servicio. De todas maneras, yo creo que ahí van a ver ustedes unos cortos de lo que pudimos grabar. está bien padre, huele súper rico, la música está súper agradable, el personal es súper amable, súper atento, o sea, más chiqueada no puedo salir. Pero bueno, espero que les haya gustado este poquito que les pude compartir aquí en Experfit. Experfit Spa está en la planta alta de Experfit. Ahí están las escaleritas y aquí está Experfit. Está junto con Experfit Nutrition, ¿ok? Espero que les haya gustado el video. Los quiero mucho. Les mando un beso. Bueno, yo no sé si se alcance a ver, pero ahorita ya van 2 veces que voy al baño y donde me limpié a hacer pipí, sentí así como grasita. O sea, hagan de cuenta que no es la pipí normal líquida, sino como grasita. Y y ahorita me estaba viendo en el abdomen y se me ve un poquito más ¿cómo se llama? Es que aquí por la sombra que me da el brazo no alcanzan a ver el oblicuo. Ahí alcanzan a ver el oblicuo. Si ven el oblicuo y vean esta rayita. Bueno, les decía, yo generalmente siempre tengo mi abdomen así, apretado. Estoy acostumbrada a tenerlo apretado para que el músculo trabaje. Entonces, siempre apretado el abdomen, siempre me ha medido 69, 70 centímetros. Y ahorita me lo medí y me mide 68. Y eso que ya comí, ¿eh? Vean cómo se ve el oblicuo, vean. ¡Ah! ¡Qué padre! Me voy a hacer más, me voy a hacer más. Esta es mi zona difícil, chicos. Esta es mi zona difícil. Bruto, me gustó cómo se me ven mis rayitas. Se ve padrísimo. Bueno, chicos, ya es más tarde. Estoy aquí afuera de la oficina de Ernesto, aquí afuera de la agencia aduanal. Estoy esperando que salga. El día de hoy no hice gran cosa. En la mañana, como les mostré en el video, entrené en la casa, hice un poquito de ejercicio. Hoy es miércoles. Hoy hice ejercicios para pierna y glúteo. Hice un poquito de bíceps y tríceps. Y me fui a Experfit por la mañana, me hicieron la cavitación, ese masajito que te dan en el estómago como para moverte, pues sí, moverte de grasa localizada y todo eso. Nunca me había hecho nada, yo pensaba que me iban a hacer algo en la cara, como les dije en la mañana, pero no, esos tratamientos me tocan hasta el día de mañana. Ay, estoy así como que me incomoda porque Ernesto tiene un chorro de mugrero en la camioneta. Luego de eso llegué a la casa, hice comer, le preparé comer al niño, comimos juntos. Me puse a trabajar un ratito en cosas de la universidad. Simplemente que el cierre de la unidad es el 24, o sea, el día domingo. Yo siempre digo de que ¿por qué los cierres de unidad? Porque siempre me tocarán en domingo. O sea, a mí no me gusta que me toquen en domingo, porque el domingo es cuando vamos a la iglesia. Entonces siempre el domingo estoy como que en crisis existenciales de que chin, es que no debería de ir a la iglesia porque tengo tarea y hoy me cierran hoy es mi cierre de unidad y no voy a terminar, y siempre estoy así que ay, mejor me quedo, no tengo que ir a la iglesia, no, mejor me quedo, no, mejor voy a la iglesia. Entonces, yo quiero ir a la iglesia, mi espíritu, mi alma quiere ir a la iglesia, necesito estar cerca de Dios. Y me pasa eso. Y ahorita no me quería salir yo de la casa porque realmente necesito hacer mi tarea. Entonces interrumpí en la mañana para irme a los tratamientos porque realmente ya tenía las citas agendadas y pues ni modo que no fuera a hacérmelas, ni modo que cancelara. Entonces fui. Pero luego interrumpo para ir a recoger al niño, interrumpo para hacer la comida, interrumpo para lavar las vasijas. Entonces es como de que ya, ¿a qué horas voy a trabajar de corrido? Y me imagino que todos mis compañeros, todos mis compañeritos han de concordar conmigo. Si yo ahorita me estoy quejando que ya no estoy en Experfit, de que no tengo tiempo, no me imagino ustedes, o no me imagino aquellos que trabajan de tiempo completo como estaba yo, que llegaba a la casa y todavía llegaba a hacer de cenar, a hacerle de cenar a la familia, arreglar mi maleta, arreglar mis cosas, de dejar mi lonche listo. Y luego ya hasta como a las 10 de la noche ponerme a trabajar. Así como de que, ah, no puede ser. Siento ese estrés porque muchos de ustedes me han comentado, muchos compañeros de la UNADEM, ya ni sé ni cómo. Me han dejado comentarios así que es muy estresante, muy estresante. Pero bueno, me dice una seguidora de Insta que ya me va a dejar de seguir porque soy bien quejumbrosa y que lea más la Biblia y que la Biblia dice que no nos debemos de quejar. Y así es, efectivamente, no nos debemos de quejar. Llevo como 4 minutos de quejas. Bueno, ahorita vengo por Ernesto, vamos a ir a Experfit otra vez, porque Eliana, que era mi jefa, Eli, le pidió un trabajo de fotografías a Ernesto. Van a hacer una tipo colaboración, Ernesto la va a retratar, y como Ernesto generalmente siempre necesita ayuda de que alguien que le sostenga la sombrilla, alguien que le esté moviendo la luz para que la luz le esté dando bien al modelo o la modelo, o el reflector, o acomodándole el cabello al modelo o la modelo, acomodándole la ropa. De repente hacemos tantas tomas que de repente dice, ya necesito ideas, porque de repente pues se le van las ideas y estoy yo, mirarle así, ponte así, la. Entonces ya está muy acostumbrado a que yo le ayude con lo de la fotografía. Y y sí, hagan de cuenta que yo voy y ahí estoy echándole porras. Y como quiera de repente dice que para él es una ayuda. Dice, es una ayuda para mí de que tú vengas y me colabores. Dice, porque también me siento acompañado, no me siento solo. Y aparte los clientes lo ven bien. Entonces, sí me gusta ayudarle, pero cuando estoy en entregas, no, por favor. Es como de, no me interrumpan mis tareas. Tengo todavía una unidad que entregar de bioquímica metabólica, una unidad que entregar de anatomía y fisiología y una unidad que entregar de introducción a la nutrición y dietética. Y sí, estoy en crisis existenciales. Por eso hoy entrené en la casa, como que para ahorrar tiempos. No sé si mañana quedarme a entrenar en la casa. Mañana me toca espalda y pecho. Y es como de, híjole, me tengo que arreglar para irme al gimnasio, ir a entrenar, regresarme. Siento que son muchas vueltas, chicos. No sé ni qué. Pero bueno, ¿qué más les iba a platicar? Les iba a platicar de que... Ay, no importa si se hace muy largo este video en lo que llega Ernesto. Estoy como de que pensando... Estoy como que, además de todas las cosas que traigo, estoy como que en tipo... crisis existenciales, porque siento un llamado de Dios hacia mi vida. Justamente hoy estaba viendo un video en YouTube de una chica que empecé a seguir, que es cristiana, y ella platica un poco de su historia, de su pasado, de cómo era ella, de cómo era su vida, y hagan de cuenta que me proyecté súper cañón, pero súper cañón con su vida. Y siento que todas las cosas que han pasado en mi vida han tenido... O sea, el propósito de hacerme crecer, pero como que realmente no estoy viviendo el propósito que Dios quiere para mi vida. Entonces, como que no he entregado mi vida completamente a Dios, es lo que siento. Siento como que, ok, ya me acerqué a la fe, soy creyente, estoy leyendo la Biblia, estoy yendo a la iglesia, pero... A ver, hasta... Bueno, ya llegó Ernesto, me interrumpió en medio de mis cuestionamientos que me estoy haciendo. Sí, él le estaba diciendo de que me encontré el canal de esta muchacha y todo, y ella platica su historia, de cómo ella era antes de acercarse a la religión. Pues no a la religión, sino más bien, porque no es una religión, o sea, es más bien acercarte a la fe. Entonces me sentí muy identificada, sentí como que... O sea, como que justamente ese video que vi, como que es un llamado de Dios para mí. Entonces siento que como que necesito soltar todo lo que traigo y enfocarme 100% en el propósito que Dios tiene para mi vida, que no es el que estoy viviendo en la actualidad. Entonces, no sé, siento que debo de orar más y pedirle a Dios que me ayude a encontrar ese propósito que Él quiere para mi vida. Porque siento que todo lo que estoy haciendo, o sea, sí está bien, estudio nutrición, entreno y todo, pero siento que ese no es verdaderamente el propósito que Dios quiere para mí. Dios me hizo a mí con un propósito y siento que ese no es mi propósito en mi vida. Entonces, sí, de repente me sentí como que en una crisis existencial, en un vacío de mí, como si estuviera en un precipicio y no supiera hacia dónde voy. Yo creo que me hace falta más orar, que es lo que no he hecho. O sea, ahorita estoy como que leyendo la Biblia, yendo a la iglesia y todo. Que viviéramos el cristianismo, siento yo, o sea, como Él quiere que vivamos, acorde a sus mandamientos, pero me falta la parte de orar, y esa es la parte que, ay, qué difícil. difícil es orar, pero yo sé que puedo. Y de hecho estaba pensando comentarles de que quiero integrar un nuevo espacio en mi canal, donde hablemos sobre de esto, donde hablemos sobre de los que sean cristianos, digo, hablemos sobre de estos temas. Estoy leyendo la Biblia, ya acabé el libro de Génesis, acabo de empezar el libro de Éxodo, y quiero que podamos hablar de esto. Hay mucha gente, pero mucha gente que se ha acercado a mí en Instagram y me ha dicho que son cristianos, y yo no sabía, y que muchas veces me dijeron de que me acercara a la fe y que nada más me faltaba ser sierva de Dios y todo eso. Entonces siento que a lo mejor es una manera de cómo poder compartir con nosotros nuestra fe y vivir más acorde a lo que Dios quiere para nosotros. Entonces igual déjenme en los comentarios ustedes qué opinan. Yo quiero que ustedes conozcan a Sonia, lo que es toda Sonia. O sea, no quiero como que aquí tener fitness, tener otro canal de cristianismo, tener otro canal de comidas, o sea, no. Sonia es esto, o sea, es cuerpo, mente y espíritu. Eso es lo que soy yo. Entonces quiero poder compartir con ustedes cuando hablemos de la fe. Quiero poder compartirlo con ustedes. El que quiera ver el video que lo vea, y el que no lo quiera ver que no lo vea, ¿verdad? Cuando hablemos de la universidad, quiero que lo vean. Cuando estén videos de entrenamiento, o sea, quiero hacerlos parte de mí. Pero bueno, déjenme saber qué les parece. Vamos a llegar a Experfit. Si puedo les grabo un poquito más de esto. No sé si aquí voy a concluir el vlog, pero bueno, me gustaría muchísimo saber su opinión. Espero sus comentarios en la parte de abajo. Los quiero. Buenos días, y antes de que otra cosa suceda, les quiero enseñar de voladita aquí en la plataforma. Estoy desde bien temprano, ahora sí que sin que me sonara la alarma, pero desde bien temprano checando aquí la plataforma de la universidad. Aquí estoy en... ¿cómo se llama? Checando las calificaciones. Vean. Estoy aquí checando las calificaciones, vean cómo vamos, 70, 65 y 60. Esto no significa, o sea, que ya sea mi calificación final. Como les había platicado en otros videos, hagan de cuenta que es la calificación en la unidad en la que, hasta la unidad a la que he presentado. O sea, si ya no presentara nada, así me quedo. Pero como todavía me faltan tareas por entregar, sí, todavía tengo que subir más tareas para subir calificación. Y bueno, este es un ejemplo de cómo voy, por ejemplo, en Introducción a la Nutrición y Dietética, y aquí aparecen todas mis calificaciones. Y ven, vean esa no la pude subir, ya no la pude subir porque me la habían calificado, y creo que era algo que tenía que comentar, algo que no le vi mucho sentido. Dije, no, ya no la voy a levantar, ya la voy a dejar así. Y luego 95, 100, 80, 100, 100, 90, 80, 100, 85. Esta me la calificaron el día 23. Entonces, este video va a ser como que un video no cronológico, porque lo voy a acomodar de manera tal que las cosas como que tengan una mejor presentación. No va a haber orden cronológico, yo creo que lo que importa es el contenido del video. Entonces sí, hasta ahorita sí es como voy. Ahorita estaba presentando... ¿cómo se llama? Mi aportación a este foro, y luego hagan de cuenta que no sé si alguien más ya presentó aportaciones, pero yo desde bien tempranito de madrugada, nadie más ha presentado. Miren, esta fue una aportación que compartí hace ratito, y luego otra aportación, ahí está. Y bueno, así vamos ahorita toda la mañana. Antes de hacer otra cosa, me la voy a pasar aquí mandando tareitas, y luego ya para continuar con actividades del día. Pero así vamos, chiquillos. Y bueno, vamos a hacer algunas diligencias. Voy a ir a llevar a la oficina de correo. Bueno, no a la oficina de correo, más bien voy a llevar a FedEx este libro que una persona que me sigue en Instagram quiere adquirirlo. Entonces voy a ir a ponerlo en la paquetería. Ya lo tengo aquí, le puse una dedicatoria, se las voy a leer. Jesús, espero que este libro sea de ayuda para ti, y que toda la información que encuentres en su interior te permita cuestionarte, de manera tal que también te vuelvas investigador, para que goces de buena salud y buenos hábitos de vida. Te agradezco en el alma tu cariño y tu apoyo, pero sobre todo lo que más te agradezco es que te tomes el tiempo de leerme. No sé si seas creyente, personalmente sí lo soy, y creo que todo tiene un propósito en nuestra vida. Espero de corazón que mi libro te ayude un poco a conseguir lo que te propongas en cuestión de salud y bienestar. Dios te bendiga, Jesús, con amor, Sony. Va acompañado también, le estoy poniendo dos fotografías. Le estoy poniendo esta fotografía padrísima y también la fotografía va con una dedicatoria. Y le estoy poniendo esta otra no va con dedicatoria, esta otra nada más es una fotografía, así nada más. Le voy a poner también una tarjeta de presentación de mi esposo, de su trabajo, quien ustedes saben que es mi fotógrafo personal, él es el que me hace todas mis fotografías. Entonces, si ustedes quieren contratarnos, porque yo también voy en el paquete, yo soy su ayudante. Entonces, aquí va la tarjetita, estos son los datos de Ernesto. Ahí viene su correo de Gmail, su cuenta en Instagram y en Facebook y su número de contacto para que nos contacten. Estamos abiertos a colaboraciones. Entonces, sí, ya está. Lo voy a poner en este sobrecito, que es un sobrecito de papel. Y nos vamos a ir a la paquetería de FedEx para llevarlo.